justamente es el que continúa la jugada y mete ese centro que se deriva en este tiro de esquina. Aquí está Alberto González, el remate. ¡Gol! Seguidilla de rebote de la pelota, botando plena hacia su botín derecho, le mete toda la agujeta para mandar al fondo de las redes y poner el primero en los cartones en este partido. El marcador nos indica 1-0, lo gana el Inter Playa del Carmen. Es que le está haciendo falta creatividad al equipo de Coras y sí, creo que se está tardando por ahí el profe Naya en hacer sus cambios. Sí, sin duda. En fin, pelota con Lomelí, que la hace en largo. El saque de... pues vaya clásico, saque de portero. No encontró a ningún elemento propio del Inter. Y aquí está Kevin. Russell controla. Deja con Joao. Y el que no controló fue Joao. Se le alarga la pelota. Buena Magui, termina haciendo pase para Jafet. Jafet mete servicio. Bien interesante. Atención, el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! Aparece Kevin Russell, excelente, cerrando la pinza, en última instancia con el recurso, aventándose de frente y mandando al ángulo izquierdo de Héctor Lomelí, que no pudo hacer absolutamente nada. Charlie, Coras se hizo presente en el marcador. Así es.